Alfonso la condujo hasta la playa. ¿Ah? Vaya por Dios, otro Kiki playero, seguro. Alfonso deslizó sus perversos dedos italianos bajo la blusa de satén turquesa. Te quiero, Bella. Te quiero aquí y te quiero ahora. ¿Mm? Y yo también te quiero, pero en la papelera. Mira, además lo ha escrito un tío. Querido señor Pérez Revertido, gracias por enviarme su manuscrito titulado Lo que el viento se llevó lo arrancó de mi corazón, que hoy mismo le devolvemos, ya que las normas del concurso estipulan que buscamos novelas románticas escritas por autoras de sexo femenino. ¿O me equivoco? Usted debe ser el mismo que nos remitió con otro seudónimo el manuscrito Mujeres al borde de un ataque de celos. Mujeres 10 es una editorial feminista con un lema que puede leerse en el membrete de la carta. De las mujeres para las mujeres. Nuestras lectoras quieren heroínas de hoy en día, escritas por mujeres de hoy en día que conozcan la realidad de la lucha solitaria, diaria y poco agradecida de cualquier madre soltera de hoy en día. Con mis mejores deseos, Alicia Villalobos. ¿Pero qué sabrás tú, señorita Villalobos, de la lucha solitaria y diaria de las madres? O padres solteros, imbécil. Pues sí, te vas a enterar. Lidia. Se quitó los guantes de fregar enérgicamente. Estoy harta de tanta discriminación sexual, pensaba. Ha llegado el momento de pasar al ataque. Solo quiero que me juzguen como persona, como una mujer de hoy en día. Cita en Malasaña por... Por Elena Quintana. ¿Mujeres 10, dígame? ¡Ah, hola, Carmen! No, 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 que va, genial. Me vendrá bien distraerme un poco. Hija, no puedo más de tanto folleteo. No, 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 no. Aquí, en la mesa de mi despacho. Vamos, mujer. ¿Sexo? ¿No lo recuerdas? Exacto. ¿Eso qué es? Como ir de compras, pero que al final no te duelen los pies. No me digas. ¿Se ha alargado? Pues bienvenida al club. ¿A qué club va a ser? Al club de todos los hombres, son unos hijos de puta. Sí, hija, sí, también. Se ha ido. Ha vuelto con su mujer. Bueno, con su exmujer. Aunque en realidad ahora será su ex-exmujer. Claro que volvería con él. El tiempo justo para matarle. Sí, era el hombre casi perfecto. Tenía el cuerpo de Brad Pitt y el cerebro de Einstein. Sí, no, sí, ya, si él se lo pierde. Pues, ¿qué voy a hacer? Zambullirme en el trabajo. Estamos con el concurso de novela romántica. Necesitamos títulos desesperadamente. El problema es encontrar mujeres que sepan escribir sin pelos en la lengua. ¡Ay, hija, qué guarra eres! No, no, qué va. Solo nos llegan dos tipos de textos, o patéticos o pornográficos. Mira, como este que tengo aquí. Es la historia de un verdulero calentorro que se lo monta con toda la fruta y verdura del puesto. Como para ser vegetariana, vamos. Ah, vale, mañana mismo te mando una copia. Bueno, luego hablamos, ¿eh? Chao, Carmen. Cita en Malasaña por Elena Quintana. Lidia dejó la ropa planchada sobre la mesa. Aún tenía que preparar la cena. Tortilla de patatas. Con gran fatiga se quitó el delantal. Su espalda acusó el cansancio de otro día igual a todos los otros días de su vida. Otro día en el que, como siempre, se sentía nada deseada. Sentado en su mesa escritorio, sorbió su café frío mirando al vacío. Empezaba a sentir esa soledad inconsciente que suele colarse sin avisar a la hora del crepúsculo. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar. En cualquier momento la hija de Lidia volvería de la escuela. Como de costumbre haría un alto en el rellano para apagar el cigarrillo prohibido, estirarse la falda un par de centímetros, quitarse el carmín y darle nuevos aires a su aliento. Esto me gusta. Una madre soltera que sabe de qué está hablando. Elena Quintana. Sin quitarse el Walkman, dejó caer sus trastos por el suelo. Lanzó sus zapatos en direcciones opuestas, cogió una Coca-Cola y unas patatas y se encerró en su habitación.
Sobre todo no hagas los deberes, cariño. No sea que me dé un infarto. La puerta se cerró sigilosamente. Ahí está. ¿Sería Carlos tal como Lidia le había imaginado? Las citas a ciegas nunca habían sido su fuerte, pero... De todas formas, ella sabía que era una simple madre soltera luchando por sobrevivir al caos de la vida cotidiana. Y que no tenía mucha más elección. Aún tenía que lavarse el pelo. ¿Y las uñas? ¿Era conveniente pintarlas? ¿De rojo, coral, melocotón? Por fin una mujer a la que puedo entender. Una mujer real, escrita con un par de ovarios. Vamos, Elena Quintana, te invito a casa. ¡Hola! ¿Qué? No, nada, has picado. Ah. ¿Qué tal la escuela? Chunga. Hoy tenías ballet, ¿no? ¿Qué tal? Chungo. Hija mía, eres la alegría de la huerta. ¿Qué tal con Pablo? O sea, que además de venir de esa escuela de mierda, tengo que hablar del capullo de Pablo, ¿no? ¿Habéis discutido? ¿Qué es esto? ¿Un concurso? ¿Cuántas palabras tengo que acertar para que me dejes en paz? Ay, por favor, papá, no seas patético. Das pena, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Una pena horrorosa, una pena profunda, una pena, penita, pena? ¿Otra vez con el rollo de las estadísticas? Defecto profesional. ¿Sabías que el 91% de la gente cree que el 99% restante da pena? ¿Pero por qué no puedes ser un poco más como el abuelo? Deja en paz al abuelo. Mira, si le vuelves a mandar a la residencia, no te vuelvo a hablar en mi vida, ¿eh? Ay, es una amenaza con la que tendré que vivir, ¿eh? Pues no se puede quedar aquí para siempre. ¿Eres tan poco agradable? ¿Ah, sí? ¿Tan mal te caigo? Fatal. Oye, bonita, ¿tú sabías que cuando naciste ya estabas enfadada? ¿Mm? Sí, recuerdo que la comadrona dijo, mire, mire qué niña más mona y adorable. Y yo pensé, no, mire qué niña más borde y cascarrabias. No tengo ni una sola foto tuya en la que no salgas enfurruñada. Por Dios, Vivi, una sonrisita, hija. Mira, lo que te pasa es que tú no entiendes a las mujeres. Es una cuestión de género. Ah, o sea que ahí está el problema. Pues sí, lo único que haces es aburrirlas. Y tú a mí. Anda, ven aquí ahora mismo y dame un beso. Sí, para saber si huelo a tabaco, ¿no? Bueno, me taparé la nariz. Dame un abrazo. ¡Ay, que estoy de mal humor! ¡Déjame! De verdad, chica, nadie lo diría. Dale, pero ¿por qué tienes que meter siempre un chistecito sarcástico en mitad de una bronca? ¿Por qué no puedes cabrearte y gritar como todos los padres? ¡Ven aquí inmediatamente! Y abraza a tu padre de una puta vez. ¡Ay! Lo siento, pero es mi forma de comunicarme con las mujeres. ¿Qué le voy a hacer? Es uno de mis dones, ¿sabes? Uno de mis puñeteros dones. Ya, a lo mejor mamá te dejó por tu don. Puede. Vamos, que el dejarte no tuvo nada que ver con el cretino ese con el que se largó. Pues claro que no. No, ni que tuviese un Rolex y un Porsche y llevase trajes de Giorgio Armani y todo esto. No tuvo nada que ver. Ay, venga, va. Tuvo que ver solamente un 99,8%. Seguro. Ay, hija mía, soy un auténtico desastre. Pero te quiero. ¿Sabes qué? Cuando me casé con tu madre, creía que el punto G era una marca de calcetines. Nunca se me han dado bien ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pues esas cosas. Ay, venga, papá, dilo de una vez. Atrévete. No. Venga, déjame. Dilo. Pues qué va a ser, hija mía, las cosas de la vida que ya tienes que ir conociendo porque a tu edad... Mi cosa y la cosa de tu madre. ¿Qué va a ser? ¡Sexo! Muy bien, otra vez. Ay, déjame. ¡Sexo, dilo! Que me dejes en paz. Ya, con una vez al día tienes bastante. Vivi, no digas más guarradas. Anda, ¿eh? Por favor, papá, que no digo guarradas, solo llamo las cosas por su nombre. ¡Sexo, sexo, sexo! ¿Te acuerdas para qué servía? Vagamente. La verdad es que ahora no sé si sabría, me falta práctica. Desde luego. Pero si no sabes ni ligar, si en cuanto ves a una chica más o menos mona, empiezas a tartamudear y te salen todos los tics inimaginables. Hola, soy un poco pobre, patético. Carroza. ¿Eh, sí? Y tú eres un pendejo, eso es lo que eres. Anda, ven aquí. Oye, echas mucho de menos a mamá, ¿verdad? Pues hija, sí, mucho. ¿Después de tanto tiempo? 4 años y 2 meses.
¿Y no ha habido nadie más? ¿Alguna aventurilla? Claro que sí, tonta. De vez en cuando algún fin de semana guarro en París con Naomi Campbell. ¡Qué polvo, tío! Esta mesa. Naomi Campbell ni en tus sueños. Ya soy como los pingüinos. O sea, ¿que te gusta revolcarte en la nieve y comer pescado crudo? Pues sí, más o menos. Y además, ¿sabes qué? Que tienen una única pareja para toda la vida. Y yo soy de los que piensan que enamorarse es una de aquellas cosas que pasan una sola vez en la vida. Sí. Como operarte de apendicitis o encontrarte con el Fari. Pobre papá. El amor es una putada. ¿Qué quieres decir? Bueno, pues... pues que no se trata solo de jugar con flores y corazoncitos. Hay un montón de hormonas alborotadas volviéndote completamente gilipollas. ¿Y para qué sirve? ¿Eh? ¿Para qué sirve el amor? Que luego venga el capullo de Pablo y te diga, venga tía, espabila, que el rollo romántico no mola. ¿Para qué sirve? Hombre, expuesto así para nada. Bueno, dame un par de minutos y preparo la cena, ¿vale? Hoy tenemos tortilla de patatas con patatas fritas. ¿Ya es miércoles? Efectivamente. Ah, y tu abuelo ha preparado un batido de coco y piña integral. ¿Integral? Sí, hija, sí. Integral, integral. Con la piña y el coco enteros. Oye, se quedará aquí, ¿verdad? No, aquí no hay sitio para los tres. Pero sí es la mar de útil. Claro, para hacerte a ti los deberes. ¿No serás capaz de volverle a enviar a la residencia? Pues no creo que le dejasen entrar después del último escándalo. Oh. Hola, hola. Aquí Naomi hablando a Pingüino. Pingüino a la escucha. Solo quería decirte que estás muy mono cuando tartamudeas y tienes tics. Vale, yo también te quiero, pendejo. El amor es una putada, pensó Lidia mirando fijamente al capullo de Pablo. El amor no es jugar con flores y corazoncitos, es solo un montón de hormonas que... en el bolsillo izquierdo de la chaqueta. Gracias, hijo. ¿Para qué sirve el amor? Pensó. Dime. Podías haberlo escrito en el portero automático para que no te molestase. Está escrito. ¿Ah, sí? ¡Oh, Dios, mis gafas! En el bolsillo interior. A veces creo que se me va la cabeza. Puede que la encuentres en el bolsillo trasero del pantalón. Espabila que el rollo romántico no mola nada. Frente a tus... ¡Hola! ¡Uy, perdón! Probablemente no quieres ser interrumpido. No. ¿Ese es un no de no bajo ningún concepto? No. Ah. Entonces es solo un no de no quiero ser interrumpido. Exacto. O sea, que estás ocupado. No, estaba ocupado, pero me he rendido. ¿Te apetece un gin tonic? Hombre, mira, ya que insistes... Seguro que te has pasado todo el día en el bar. Estás completamente equivocado. Lo dudo. He estado en el bingo. Y casi, casi canto una línea. ¿Hielo? No, línea. Vaya, veo que has estado muy ocupado, ¿eh? Pensaba que ibas a conocer el hogar del jubilado. He ido... pero no me he atrevido a entrar. ¿Ah? Había demasiado jubilados. Oh, no, ya lo sé, ya lo sé. Ya sé que soy una persona mayor, no estoy ciego. ¿Pero qué quieres que te diga? No me siento mayor. Ahora, no te preocupes, ¿eh? Encontraré alguna actividad para que no me veas deambulando todo el día por la casa. Estoy seguro de que acabarás encontrándola. Oye, por cierto, ¿has estado en el sex show de la esquina? No. ¿Y tú? ¿Y se puede saber qué hacías tú en un sex show? Buscando una esposa tipo Jennifer López. Y ya puestos a pedir con mucha pasta y poca vista. ¿Tú no necesitas una esposa? Sí, que la necesito. Y una casa. Como aquí no puedo quedarme indefinidamente... Por el amor de una mujer... O sí que puedo. Yo no he dicho nada. Pensaba que... bueno, pues que era una pregunta retórica. Pues no lo era. Pues bien. No puedes. ¿No puedo qué? Quedarte aquí indefinidamente. Oh, oh.
y puedes ahorrarte el numerito ese canino de él nunca lo haría. Vamos, Leo, por favor, ¿no puedes mandarme otra vez a esa horrible residencia? No, claro que no puedo. No te quieren. Eres la primera persona que han tenido que expulsar en 37 años por acosar a una camarera. Porque son todas unas puritanas. Eso es una flagrante obscenidad. No. Hacía demasiado frío para que fuera flagrante del todo. Fue un malentendido. Me dijo que se le había enredado el uniforme en la puerta giratoria del comedor. No, señor, fue un accidente laboral. Que me tendieron una trampa, hombre. Querían expulsarme de la residencia. ¿Una trampa? Pero si tú le metes mano hasta los braseros, coño. Claro, como están calientes. Eres un degenerado. ¿Yo? Sí. Y además me ha dicho tu nieta que te pilló el otro día espiando a las chicas del gimnasio de enfrente. Otro malentendido. Salí a la terraza a tomar un poco de aire fresco. ¿Ah, sí? ¿Con prismáticos? Lo he dicho. Chivata. Bueno, entonces, ¿qué? Oye, ¿no quieres que me quede? Sí, hombre, sí, pero sí. De visita, de vez en cuando. Este apartamento no da para los tres. Abuelito, ¿has terminado mi redacción sobre la regenta? No. Y si me vuelves a delatar, le digo a tu padre lo del tatuaje. ¿El qué? ¿Qué tatuaje? ¿Dónde? No es cosa tuya. ¿Cómo que no? ¿Dónde? Te dije que no quería un puñetero tatuaje ni un puñetero piercing. ¿Dónde lo tienes? No estará en... En un sitio que nunca verás. ¿Y qué es? Propiedad privada. ¿Pero qué pone? Propiedad privada. Eres una maldita influencia nefasta para la niña. Que no obstante te engendró a ti, don Perfecto. Como si fuera algo malo. ¿El qué? Ser perfecto. Bueno, ¿qué? ¿Realmente soy tan aburrido? Por el amor de una mujer... ¿Qué? No he dicho nada. Ah. Creía que era una pregunta retórica. Pues no lo era. Pues hombre, no es que tú seas aburrido, es que la vida que llevas es muy aburrida. Y claro, eso tiende a hacer de ti, pues, alguien... ¿Aburrido? Exacto. Te pasas todo el día pegado al ordenador, viendo datos y signos, y eso no puede ser bueno. Es mi trabajo, ¿sabes? Hago estadísticas. Y da la casualidad de que esos datos y signos son los que nos dan de comer. Pero son aburridos. No, señor, son seguros y fiables. ¿Sabías tú que 9 de cada 10 dentistas recomiendan cepillarse los dientes y las encías al mismo tiempo? ¿Y a mí qué me importa si mi problema es la próstata? Tienes que vivir. Ya vivo. No, hombre, no. ¿Tú qué vas a vivir? Tú respira, que es diferente. Ay, Leo, mira, eres mi hijo y te querré siempre, hagas lo que hagas. Pero ahí fuera hay una vida tremendamente excitante que está llena de cosas maravillosas y muy divertidas. ¿Ah, sí? Dime... ¿10? Oh, 10. Te diré 20. El Rioja, el Jabugo, viajar, Dalí, el Prado, la ópera, los Beatles, Pamela Anderson... Coño, los mojinos escogidos, fíjate. Vale, el mundo se escurre entre mis manos. ¿Qué quieres que haga? Chico, que te lances a vivir desesperadamente, no sé. Vete a una playa nudista, no tapes la pasta de dientes, déjala que se seque. Soy muy feliz, siento como soy. ¿Quiénes son los mojitos escoceses? ¿De qué va esto? ¡Hombre! Abuelo, que me quiere convertir en un ángel del infierno. Deberías escuchar los consejos de tu padre. La otra. Y tú los del tuyo. ¿Pero qué es esto? ¿Una conspiración? ¡Ay, por Dios! Una cosa... ¿Quién es? ¿Quién? Una tal señora Martínez que pregunta por el conde de Finisterre. ¿Qué tal, señora Martín? No, don Gustavo no está, no. Soy su jardinero, soy. Sí, descuida, le diré que ha llamado a la señora. Hasta luego. Uy, vaya morro que tiene. ¿Quién es esa señora Martínez? Alguien que conocí la otra tarde en una terraza. Empezamos a tontear tomando un café. Estaba muy caliente. ¿Qué? El café. ¿Qué es esto? Abuelo, ¿no le habrá robado todos sus vestidos? ¿Eso? ¿O es que ahora vas a debutar de novillero en La Maestranza? Este fin de semana voy a jugar a Si ha escrito un crimen en un chalet de la sierra. ¿Y esto? ¿Pero qué vas a hacer de Sara Montiel? Pues mira, no. A ver. Hago de Ángela Lansbury. Puede que no descubra el crimen, pero lo voy a pasar teta. Oh, largo. Ahí afuera hay una vida extremadamente excitante y repleta de cosas muy divertidas. No cabe
la pasta de dientes. No tapes la pasta. Vete a una playa nudista. Este es el tipo de historias que necesitamos. Estoy harta de tantos revolcones en la moqueta. Dígame. Hola, ¿puedo hablar con Elena Quintana? ¿Con quién? Con Elena Quintana. ¿Puedo hablar con ella? ¿Hablar con Elena Quintana? Uh-huh. ¿Hablar cómo? Por la boca. Comunicación oral. Soy Alicia Villalobos, de la editorial Mujeres 10. ¿Y qué quería? Pues me gustaría comunicarle personalmente que es la ganadora de nuestro concurso de novela romántica y que queremos publicar su libro. Toma, toma, cabrón. Oiga, ¿se encuentra bien? Sí, muy bien. ¿Oh? ¿Es usted su representante? Sí. No. ¿Sí o no? No, 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 yo soy el señor, el señor, Lanjarón. Sí, verá, el premio es muy interesante, cuente. Señor Lanjarón, ¿puedo hablar con Elena Quintana? Sí. ¿Oiga? No, no. ¿Oiga? No, 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 no puede. ¿Oiga? 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 Vaya, siempre me tocan los gilipollas. Enfermera, por favor, saque al señor Lanjarón de aquí ahora mismo y que no vuelva a salir de la residencia, ¿me oye? Sí, nos comemos. Por favor, señor Lanjarón, no me muerda el pantalón. Venga, fuera, a la residencia. Adiós, buenas tardes, señor Lanjarón. Adiós, enfermera. Sí, vamos. Dígame. Oiga, ¿qué está pasando? No, nada, el pobre señor Lanjarón que está como una regadera. ¿Y qué hace en su casa? Es mi padre. No, bueno, él cree que es mi padre. Vive aquí, en la residencia de al lado, ¿sabe? Es un tipo muy extraño, le da por saltar de balcón en balcón. Se cree que es Tarzán. ¿Y usted es? Tarzán. Sí, yo soy Leo Vázquez, soy el sobrino de Elena Quintana. Ah, señor Vázquez, ¿puedo hablar con su tía? No mucho ahora, porque está de viaje. ¿Y usted? Yo no, yo estoy aquí. Digo que si usted puede hablar con ella. Oh, sí, yo sí. Me llama de vez en cuando. Es que en su ausencia soy su representante, ¿comprende? Pero ahora mismo no sé muy bien dónde está. La tenemos dispersa, confundida, en la lejanía. ¿Cómo? En el Perú. Está en el Perú profundo. El follaje peruano, ¿comprende? Es una mujer muy arriesgada, muy aventurera. Le encanta el Perú y el follaje. Ya. Bueno, mire, ¿le puede decir que me llame al teléfono? Apunte, por favor. Sí, dígame. 915433278. ¿No prefiere que le mande un fax peruano? No, preferiría hablar con ella personalmente. Oh, entiendo. Fantástico. Veré qué puedo hacer. Muy bien. Adiós, señor Vázquez. Adiós, señorita Villaconejos. Villalobos, imbécil. Perdón. ¿Quién es? Soy yo. ¿Estás sola? Uy. ¿Cuánta pasta necesitas? 25 euros. ¿25 euros? Bueno, tranqui, déjamelo a mí. Vale. Hola, papá. Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Te encuentras bien? No, tengo un pequeño problema. Yo también. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasa? ¿Te acuerdas de mi amiga Elena Frade? No, no. Una del instituto, que era del equipo de natación. No me acuerdo. No. Bueno, mira, que por un rollo benéfico se apuntó para recaudar fondos haciendo largos y teníamos que darle 10 céntimos por cada largo. Ah, muy bien. ¿Y cuántos ha hecho? 250. Vale, pues dale el ¿qué? ¿Cómo? ¿250 largos? Joder, qué largo. Bueno, vamos a ver, esos son 25 euros, ¿no? Ay, sí, bueno, yo los pierdo. Yo tú, pero los gana una buena causa benéfica. ¿Cuál? Ayuda a la tercera edad. Me has convencido. Ahí tienes. 25. Bueno. Ah, oye.
Y tráeme el recibo, que a lo mejor desgraba, ¿eh? Gracias. Adiós, hija mía. Eres una prima, igual que tu abuela. Tal para cual. Hasta luego. Chupa, aquí lo tienes. Ah, gracias, cariño. Oye, acompáñame, me está esperando en un taxi. ¿Quién? Ella, con unos que dice que son sus hermanos. Anda, bien, bien. Hola, por favor, ¿está Alicia Villalobos? Hola, por favor, ¿se puede poner Alicia Villalobos? ¿Está Alicia Villalobos, por favor? No. Ay, ¿qué? ¿Se puede poner Alicia Villalobos de Mujeres 10? Hola, Alicia Villalobos, ¿cómo está, bonita? Hola, Alicia Villalobos, tía, ¿cómo estás? Ay, qué pasada, me encanta. De verdad, tía, sí, te juro. ¿Hola? ¿Alicia Villalobos? ¡Hola, querida! Sí, esta. ¿Mujeres 10, dígame? ¿Diga? ¿Oiga? ¿Diga? Camisa negra. Tano de Canarias a 4,55 el ramo. Hola. Hola. ¿Hablo con Mujeres 10? Sí, sí, ¿es usted Elena Quintana? Pues claro, querida. Estoy tan contenta por el premio. Y nosotras, ha sido una ganadora sin discusión. Un trabajo divertido, conmovedor y quintaesencialmente femenino. Precisamente hace un momento hablaba con su sobrino, con Leo. Ay, y le decía claro, que... es verdad, querida. Por cierto, hablando de Leo, ¿usted le podría adelantar un pequeño anticipo del premio? Pues sí, sí, no hay ningún problema. Ay, gracias, querida. ¿Todavía sigue en Perú? ¡Uy, qué cotillita es usted! ¡Oiga! Lo bueno. Siento, pero soy una persona muy reservada. ¿Reservada? Uh-huh. Pues en su currículum pone que estuvo viviendo en un harén durante 3 años. ¡Ay, qué tonta! Yo que creía que era una multipropiedad turca. ¿En qué parte del Perú está? En el Perú peruano. Muy cerquita del Perú andino. Ya sabes que es el andino. Vivo en la cima del Machu Picchu. ¿Cómo? Junto a la casa de Marco. Ay, es tan rico, es tan pequeñito. Por cierto, querida, ¿cuándo nos encontraremos en España? Pues cuando usted quiera, porque además me gustaría comentarle unas notas que tengo del primer capítulo y, bueno, tener una reunión. ¿Oiga? Tranquila. ¿Sí? Oye, ¿hola? ¿Me oye? Sí, sí, la oigo perfectamente. Ahora la he perdido. Vaya, yo la oigo muy bien, ¿eh? No oigo nada, querida, ¿me oye usted a mí? Sí, sí, la oigo muy bien. Mire, no sé qué pasa con el sonido, pero creo que en este momento se ha estropeado. No estoy echando. ¿Usted me escucha lo que yo gusté? La oigo entrecortada. Ahora la cho, pero muy jos. Parece que hay un técnico. ¿Usted está hablando con un jo o con un móvil? Con un fijo, con un fijo. No, escucho nada, no, escucho nada, no, escucho nada, nada, da. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a colgar el fono y luego, dentro de un tito, vuelvo a la. Adiós. Adiós, adiós. Ay. Abuelo, no te hagas el tonto, claro que en un topless no aceptan la tarjeta de la tercera edad. Ellos que sabían, parecía tan formal la muchacha. Mujeres 10, dígame. ¡Ay, hola, querida! ¡Qué alegría! Y por fin ha vuelto la cobertura al Machu Picchu. ¡Ay, qué monte este! Por cierto, querida, ¿dónde estaba? Pues eso me gustaría saber. ¿Dónde está y cómo puedo comunicarme con usted? Pues pronto llegaré a España. Me voy a quedar en casa de mi sobrino. ¿Con Leo? Claro, con Leo. Ah, me parece muy bien. ¡Papá, mira cómo me ha llegado! ¡Ay!
¡Elena! ¿Se encuentra bien? ¡Papá! ¿Te encuentras bien? ¿Pero qué pasa? ¡Elena! Si se siente mareada, ponga la cabeza entre las rodillas. ¿Quién es? Ponga la cabeza entre las piernas y respire profundamente. ¡Así! ¡Oh! ¡Adentro! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Adentro! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Es una llamada, guarra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Siga así! ¡Con fuerza! ¡Oh! 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 ¡Siga, siga, ratatinha, siga! Oiga, ¿quién es usted? ¿Qué le ha ocurrido a Elena? ¡Elena! ¡Elena la ha palmado, señora! ¿Pero quién era? Lo que sea, alguien que no está muy bien. Uno de tus ligues, seguro. ¿Quién es? Hola, ¿puedo hablar con el representante de Elena Quintana? ¿El representante de quién? De Elena Quintana, su sobrino. Un momento. Abuelo, debe ser para ti. ¿Es una mujer hablando en código secreto? Aquí estoy, mi pequeña diosa del chat. Envía sexy al 345 y seré tu lobo feroz. ¡Señor Lanjarón! ¿Perdón? ¿No debería estar usted en la residencia? Oiga, no pienso volver nunca más a esa residencia. ¿Pero quién es usted? Hemos hablado hace un momento. ¿Nosotros? Sí, antes de que el señor Vázquez llamara a la enfermera. ¿Mi hijo? Bueno, sí, sí, su hijo. ¿Se puede poner? Espere un momento. Leo, quiere hablar contigo. Llamando a la línea erótica será posible. Marran. ¡Marranite! Sí, dígame. ¿Señor Vázquez? Sí. Ay, por fin. Acabo de hablar con su tía y lo hemos aclarado todo, más o menos. Parece ser que se quedará unos días en su casa, ¿no? Pues sí, así es. Muy bien. Mire, no he podido comentarle unas notas que tengo del primer capítulo, pero en fin, espero que cuando vuelva... No, envíemelas a mí. Yo me ocuparé del resto, ¿eh? Mi tía y yo somos prácticamente colaboradores. ¿Colaboradores? Ajá. Ah, no. Si su tía ha necesitado ayuda masculina para escribir su libro, el premio será invalidado inmediatamente. Recuerde, de las mujeres para las mujeres. Entiendo. En fin, además, la trama debería ser un poquito más... más picante, más cachonda. Ya, mire, creo que lo mejor va a ser que deje usted las sugerencias en mi contestador automático. Muy bien, como quiera. Adiós, señor Vázquez. Adiós, señorita Villaconejo. Lobos. Más picante. Bien. Carlos aparcó su descapotable frente a la casa de Lidia. El motor dejó de ronronear y conectando la calefacción del vehículo tiró de freno de mano y cerró las cuatro puertas al tiempo. En ese preciso y cálido instante, la mano izquierda de Carlos sutilmente se introdujo entre... La mano izquierda. No. Borrar. La mano derecha de Carlos se introdujo sutilmente por entre la falda de su compañera para recorrer un camino. Y terminó besándole en el cuello. Elena, la escena ha mejorado muchísimo. Gracias. Pero creo que el final todavía podría ser un poquito más... más picante. Borrar. Besándole en la boca. Aún más picante. Vaya. Borrar. Comiéndole la boca. Elena, cuando digo picante, ya sabe a qué me refiero. Vale. Borro todo. Carlos ya no podía frenarse y le dio lo suyo. ¡Más! ¡Más! Joder. Borrar de nuevo. Entonces comenzó a acariciar sus tetas y los pezones de Lidia se pusieron como gomas de borrar. En ese preciso y renovado instante, la compañera de Carlos, también de una forma muy sutil, abrazó para después intentar... besar.
¿Sí? Hola, ¿es usted Leo Vázquez? Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Alicia Villalobos. ¿Está usted en la puerta? ¡Caramba! ¡Es asombroso! ¿Es usted vidente o una cosa así? ¿Cómo está su tía? Está muy bien. ¿Sigue con usted? Sí. No. ¿Sí o no? Sí, sí, pero como si no estuviera. Está dormida, le dolía mucho la garganta. No puede hablar. Vaya. ¿Puedo pasar un momento? ¿Eh? ¡No! No, 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 no puede, no. Es que le estoy preparando la cena. ¿Y? Y de postre un kiwi. Digo que no me importa. ¿Puedo pasar? No, acabo de salir de la ducha y estoy muy mojado. Mire, traigo contrato. Necesito que me lo firme. Si no, no puedo darle el anticipo. ¡Ah! Claro, pase, pase. Es en el sótano. Bajo A. Bajo A por usted y ya sube. ¡Voy! ¡Voy! ¿Quién le mandará venir a esta maldita bruja estúpida? Hola, ¿qué tal está? Bien, muy bien. ¿Le ocurre algo? No, nada, no, es que es usted tan alta. ¡Ah! ¿Iba a sacarme a bailar? No, no, es solo que pensaba que era... ¿Cómo? Diferente. Ya, una maldita bruja estúpida, ¿no? Pues sí, pues, no, por Dios. Veo que sabe vestirse deprisa. Que de pequeño quería ser bombero, ya sabe, los niños. ¡Cling, cling, 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 cling! ¿Ha terminado de hacer el bombero? Bueno, es una pequeña broma de bienvenida. Son para su tía. Son preciosas. ¿Se encuentra muy mal? No, estoy bien. Su tía, me refiero. Ah, mi tía, sí. Bueno, está muy enferma, ya le he dicho que no puede atenderla. Está con 42 en cama. Ah, ¿cómo? De fiebre. Sí, y está completamente afónica. Pobrecilla. Y con lo que le gusta hablar a ella. Sí, eso es lo que tiene. El otro día me tuvo horas en el teléfono. Lo sé, estaba yo. No. Sí, me dijo que usted no estaba. Ah, bueno, estaba, pero me fui. Estuve un rato. Estuve el rato que estuve, pero cuando me fui, dejé de estar. Por favor, siéntese. Vaya vida que ha llevado su tía. Es el tipo de escritora que necesitamos. Sí. Una mujer que los tenga bien puestos. Sí, los tiene ahí bien. Transmite confianza. Yo misma, sin darme cuenta, de repente me encontré contándole mi vida. No le habrá dicho nada, ¿no? ¿Sobre el lío con el hijo de puta de su novio? Sí, eso. No, no me ha comentado nada, no. Le tiene mucho aprecio. Ah, ¿sí? Me habló mucho de usted. ¿Sí? Sí. ¿Es cierto que tartamudea cuando habla con una mujer que le gusta? Bueno, no, lo que pasa es que... Pues, bueno, ya sabe usted que son cosas íntimas. ¿Así que trabaja haciendo estadísticas? Sí, así es. Y no es tan aburrido como la gente piensa. Ah, no, seguro que no. ¿Sabe usted cuál es el porcentaje de huevos marrones que pone una gallina a lo largo de toda su vida? No, si no lo sabe nadie. Pero yo sí, el 55,5%. Es decir, que de cada 100 huevos, 55, cracks son marrones. ¡Manda huevos! ¿Y qué? ¿Usted no ha heredado nada del talento creativo de su tía, claro? Me temo que no. Pero puede que Vivi, mi hija, tenga algo. Ah, seguro. Yo solo soy don aburrido. No, hombre, no. Sí. Bueno, voy a darle las flores. ¡No! Entrar y salir, no la molestaré. No, lo siento, no puede, está muy enferma, está delirando, suda muchísimo. Mire, traigo el contrato, necesito que me lo firme.
Se lo firmo yo. No, me lo tiene que firmar ella. Y además en mi presencia. Si no, no puedo darle el anticipo. Qué lástima. ¿Puedo volver mañana o pasado? No, no venga usted mañana ni nunca. Mi tía tiene que dormir largo y tendido. De todas formas, iba a levantarse para cenar, ¿no? ¿Así? ¿No estaba usted preparándole la cena? ¡Cras, cras, cras, cras! Es verdad. ¿Ah? Mire, ya lo tengo. Voy a preguntarle a ver qué. Tía. Tía, despierta. Lo siento, está Roque. Iré a su cuarto y le consultaré. Si me disculpa. Tía. Tía, despierta. Tía Elena. Soy yo, Leo. Siento mucho tener que despertarte. Tía. Tía. ¿Qué ocurre? Perdona, pero es que Alicia Villalobos está aquí. ¡Ay! ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Qué quiere? Ha venido a visitarte. Quiere que le firmes el contrato. ¿Ahora? ¡Ay, pero si estoy! ¡Si estoy! ¡Señor Vázquez! ¡Señor Vázquez! ¡Por favor, señor Vázquez! ¿Te encuentras bien? No será el corazón, ¿verdad? ¡Dime que no! Por favor, no la moleste. Consiga que me firme el contrato y me marcho enseguida. Gracias. Es usted muy prudente, señorita Villavilla, Villavilla, Villa. ¿Alicia? ¿Llámeme Alicia? Villalicia. ¡Ay! ¡Sí! Ya estoy aquí. No, 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 no te levantes. Ya se va. Solo quiere que le firmes el contrato para poder cobrar el adelanto. Gracias a Dios. Eres un cielo, Leo. No me apetece nada que me vea así. Ay, pásame el bolígrafo, por favor. Aquí lo tengo. ¡Oh! Hola. ¿Nos conocemos? No, 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 me parece que no. ¡Ay, estupendo! ¡Genial! ¿Cómo está usted? Muy bien, estoy esperando a Leo. Soy su padre. ¡Tarzán! Sí, yo Tarzán, tú Jane. ¿Cómo ha entrado? Todavía tengo derecho a llaves. ¿Y usted? Yo estoy de visita. Leo sale enseguida. ¿Y qué hace Leo ahí dentro, teniendo aquí fuera una mujer como usted? Está con su tía. ¿Con quién? Con su tía, Elena Quintana. Uy, estaba de cachondeo. Vamos a ver. Siéntese, señor Lanjarón. Lo siento, pero no soy el señor Lanjarón. Me parece que sí. Me parece que no. No quiere reconocerlo. Pues no, no quiero. Pues usted es el señor Lanjarón. Porque usted lo diga. Siéntese. Ah, sí, hombre, sí. Siéntese y repita conmigo. Soy el señor Lanjarón y mi lugar es la residencia. ¿La residencia? Esto es otra trampa, seguro. Perfecto, tía. Gracias. De nada, eres un cielo. Y dile que espero que ahora, al final del primer capítulo, sea lo bastante sexy. Enseguida se lo digo. No hables más, no te esfuerces. Ay, ay. Toma, chupa otra pastilla. Aquí tienes. Gracias. ¿Qué haces tú aquí? Tiene una llave. Leo, ¿quién es esta mujer? ¿Y por qué me llama señor Lanjarón? ¿Quiere que avise a la enfermera? No. Verá, este señor sí que es mi padre. Ah, entonces usted no es el señor Lanjarón. Ni Lanjarón ni Fombella. ¿Y también vive en esta casa? Circunstancialmente. No, no, pero a mí me gustaría marcharme, sí, sí, sí. Sobre todo, pues, por no molestar a mi hijo, el pobre. Pero tía Elena insiste en que me quede. Ya sabe, el calor familiar y todas esas cosas. Y la verdad es que no sé qué hacer. Hombre, mira, ya está. Me quedo. Elena, me quedo a vivir con vosotros. ¿Me oyes, Elena? No hables más, tía Elena. Oye, por cierto, ¿cómo está? Parece que hoy... Está muy bien, pero no le conviene hablar más. Bueno, aquí tiene el anticipo, ¿eh? Necesito que me firme el recibo. Con mucho gusto. Venga. Vale, deja, yo se lo llevo. No, dame. No, no, hombre, no. Es la hora de su aseo y hoy me toca bañarla a mí. No, ayer me cambiaste el turno, me toca a mí. ¿A mí?
A mí. ¿A mí? A mí. ¿A mí? A mí. ¡Oh, hombre, señora Martínez! A mí. Bueno, oye, pero... recuérdale que me debe un dinerillo y como ha cobrado el anticipo... Sí, me acuerdo. ¿Era más? ¿Más? Más. Más, y cambia de color. Ay, no, calla, calla. Que también me ha dicho que quería pagártelo a plazos. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Vuelvo enseguida, ¿eh? Este chico va siempre con su... ¡Hola! Ah, ¡hola! Esta es Vivi, mi nieta. ¿Qué tal? Ah, tú eres la que ha heredado el talento creativo de tía Elena, ¿no? A ver, rebobine. ¡Tu tía abuela Elena! ¿No habrás vuelto a drogarte? ¿Mi tía abuela Elena? ¿No habrás vuelto a beber? Tu padre está con ella ahora mismo. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, no te preocupes, está mucho mejor. ¡Me cago en la... ¿Qué he hecho? ¿Qué haces tú aquí? Oye, en cuanto se ha enterado de que la tía estaba mala, ha vuelto a casa como una flecha. ¿Verdad que sí, cariño? ¡Ah, sí! ¡Claro que sí, hombre! ¿Y cómo está la tía? ¡Uy, la tía! ¡La tía está forrada! ¿Cómo se encuentra la tía, papá, mejor? Sí, cariño. Hola. Está muy bien. Dentro de muy poquito tiempo la tendremos en pie otra vez. ¿Ah, otra vez? Sí, otra vez. ¿Me da el recibo, por favor? Claro, aquí tiene. Gracias. ¿Ya se va? Sí. El próximo día procuraré avisar antes de venir. Leo, soy Elena. ¿Sabes que estoy muy contenta de que hayas decidido no enviar a tu padre a esa horrible residencia? El final me parece que no lo tengo bien cogido. Claro, como tuve lo de la hernia. Mira, tú no te preocupes, tú solo piensa en la pasta del premio. Ah, sí, claro, es verdad. Muchas gracias, señoras y señores. No, para. ¿Qué? No quieren chistes. No, mira, este muy bueno. Son dos amigas que hace mucho tiempo que no se ven. Y una le dice a la otra, bueno, ¿y cuántos hijos tienes? Y dice, 11. Y, ¡ay, qué hermosura! ¿Y cómo se llaman? Y dice, Pedro. Y los demás dicen, no, se llaman todos Pedro. Pero bueno, ¿cómo los distingue? Y dice, no, por el apellido. Abuelo, es un concurso de karaoke, que no quieren chistes. ¿No quieren? No, no quieren, y mucho menos viejos y rancios, te descalificarán fijo. Ya. No, tu padre me sugirió que cantara aquello de adiós muchachos, compañeros... ¿eh? Era una broma, abuelo, una broma. Pues no la entiendo. Ay, es normal, no te preocupes. Hablando de papá, ¿no has notado que está un poquito irritable últimamente? Tu padre tiene la menopausia masculina desde que cumplió los 13 años. No me rompas la vajilla. Anda, vamos o llegaremos tarde. Sí, vamos. Prometido. Ni chistes ni bises, ¿vale? Ok. Ah, oye, las llaves. En el bolsillo de la chaqueta. Ah, sí. ¿Las gafas? Bolsillo interior. Vale. ¿La cartera? Bolsillo trasero, pantalón. Ok. ¿Y el dinero? Uy, yo me encargo, venga. Bueno, de acuerdo. Leo, nos vamos. Adiós, papá. ¿Cogiste las gafas? Sí. ¿Las llaves? Sí. ¿La cartera? Oye, soy idiota, pero no imbécil. ¿Va todo bien, papá? Sí. Vale, nos vemos en el club. No creo que pueda ir. ¿Te pasa algo? No, estoy bien, cariño. Pues llevas toda la tarde en el baño. No me pasa nada. Venga, marchaos y pasadlo bien, ¿eh? ¿Por qué no coges un billete de 50 de mi cartera? Está en mi mesa. ¡Gracias, papá! ¡Eres un cielo! 50. Te quiero. ¡Hasta luego! No tengáis prisa en volver. Divertíos. Oye, cariño... mira, te voy a pedir un favor. Aunque solo sea por esta tarde, llámame Gus, ¿eh? Gus. Pero por favor, todo el mundo va a pensar que eres un corruptor. Exacto. Hay que saber venderse.
Hola, soy Alicia. ¿Puedo pasar? Claro, querida. Entre. Gracias. Conocemos en carne y hueso. ¡Claro! ¿Y cómo iba a ser si no, querida? En la oficina llegamos a pensar que usted realmente no existía. ¡Ay, qué cosas! ¡Qué ingeniosa! De todas formas, es que es mucho más... ¿Más más qué? No sé, más fuerte de lo que me imaginaba. ¿Fuerte? Sí. En cualquier caso, me alegro de que esté mejor. ¿Mejor de qué? De la garganta. Tiene un aspecto radiante. ¡Ay, gracias, querida! Usted tampoco está nada mal, ¿eh? Gracias. ¿Sabe? Había pensado que podíamos comenzar con una foto así. A ver qué le parece. Los retratos quedan mejor con la cara despejada y con un poquito más de luz. Con su permiso. ¡Ay! ¡Ay, odio que me hagan fotos! Ya, pero me temo que será el trato. No tardaré mucho, se lo prometo. ¿De verdad no tiene ninguna foto de su juventud? No. El pasado es solo el prólogo del futuro. Shakespeare. Y su pasado, según su currículum, fue muy movidito, ¿eh? Bueno, para mi época fui una chica bastante activa. ¿Cuántos maridos tuvo en total? ¡Oh, incontables! ¿No sabe cuántos maridos ha tenido? ¡Ah, mío! ¡Ah! Pensaba que se refería a los que tomaba prestados. Ya me entiende. Pues tuve siete maridos, seis divorcios y una expulsión. ¿Y de su época en el Moulin Rouge? ¿No tiene ninguna foto de su época de bebé? No, ya no quedan ni las cenizas de todo aquello. Ay, el Marajá era un hombre muy celoso, ¿sabe? Cuando le abandoné, destruyó cualquier rastro de mi pasado. ¡Qué cerdo! ¿Es tan típico? Claro. Hombres, ¿quién los necesita? Yo misma, sin ir más lejos. Pues por mí que les den. ¿Ah, sí? Sí, hija, sí. ¡Que les den y que les den! Pues sí, que les den. Porque la mayoría son unos hijos de puta, adúlteros de mierda. Claro. Por cierto, querida... ¿Hay algún hijo de puta adúltero de mierda en su vida? No. Ay, me alegro. Le voy a servir una copita de champán, ¿eh? De acuerdo. Le prometí a Leo que no la fatigaría mucho. Este chico es un encanto. ¿Dónde está? En el gimnasio. En el fitness. Todos los fitness de semana va al gimnasio. Ay, a moldear su cuerpo. ¿Leo moldea su cuerpo? Sí. Pues nadie lo diría. Oiga, pues tiene un cuerpo divino. ¿Ah, sí? Claro. A ver, vamos a hacer una foto. Eso es, fantástica. Muy bien, estupenda. Pero bueno, qué dominio. El pavo real. Normalmente yo no hago fotografías, pero Leo me dijo que usted solo me quería a mí. Mucho. ¿Mm? Digo, ¿qué le dijo eso? Sí. También me dijo que está muy preocupada con su silueta. Es cierto, querida, lo estoy. La odio. Yo también. ¿No le gusta mi silueta? No, no, la mía. Ah, la suya. Pues la suya... No, no, no. Me paso muchas horas sentada en la oficina. Y claro, esto de aquí lo tengo fofo. ¡Ay, qué va! Lo tiene divino. No, 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 lo tengo fofo. Ay, pero si ha sonado muy bien. No, 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 lo tengo fofo. Mire, toque. No. Toque y verá. ¡No! ¡Toque, toque! No, mujer, no. Sí, verá no. Cómo lo tengo fofo. Que no me obligue. No, no, no. Bueno, bueno, como quiera. No. Bueno, sí, venga, venga, venga. Un poquito. ¿Sí? ¿Le parece? Ay, me parece una maravilla. Me parece una panderetita. ¡Ay, ya! ¡Cómo no! ¡Ay, qué calor es! ¡Ay!
¡Ay, ay! Vamos a refrescarnos, ¿eh? Ah, pues muy bien. Estupendo. Ay, vamos a brindar, Elena. Y vamos a brindar por nosotras, por las mujeres. Me parece una magnífica idea, querida. ¡Chin! ¡Pon! ¿Sabe, Elena? A veces pienso que me hubiese gustado haber nacido hombre. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, qué aburrimiento, hija! Todo el día discutiendo por los fueras de juego, los penaltis y todo eso. Además, no debe ser muy divertido tener que llevar siempre la iniciativa, ¿no le parece? ¿Por qué? ¿Porque son tímidos? Claro, no es fácil dar el primer paso. Algunas cosas resultan difíciles de decir. ¿Qué tipo de cosas? Pues no lo sé. Por ejemplo, ¿te apetece tomar una copa o te gusta jugar al ping-pong? ¿O te apetece echar un polvo? Si al menos se dieran cuenta de que nosotras estamos por la labor tanto como ellos. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Cuando usted era joven, allá en la India, debía tener hombres como moscas. ¡Ay, ay, sí, querida! ¡Sí, la India! ¡Ay, qué recuerdos de la India y de Bombay! ¡Ay, todo el día su vida en el... Creo que en la India tenía más moscas que hombres. Usted sí que sabe tratar a los hombres, ¿sí? Bueno, tengo mis truquitos. Ay, Elena, yo he tenido tan pocos. ¿Cuántos? 5. Uy. Bueno, no, 5 y medio, técnicamente hablando. Ay, Elena, al flequillo. Déjelo, haré yo. Es que le tapa los ojos. Ya, ya. Me gustaría captar su auténtica personalidad. Ya, ya. Eso es lo que me preocupa. Dicen que la cámara nunca miente. Lo sé. A ver, una sonrisa. No, 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 no. Mejor sin sonreír. Ah. ¿Sabe, Elena? Yo creo que las mujeres siempre estamos en una posición de inferioridad, ¿no le parece? ¿Ah, sí? ¿Qué quiere usted decir? Pues no sé, que los hombres piensan que somos o descerebradas tontas o feministas agresivas. No hay término medio. A lo mejor seríamos más felices volviendo a los viejos tiempos, cuando los hombres nos abrían las puertas y nos corrían las sillas. Ya, y volver a la cocina y a fingir orgasmos. ¿Usted ha tenido que fingir alguna vez? No sabría por dónde empezar. Por eso su libro es tan bueno. Lidia es una heroína de nuestros días. Es una mujer auténtica, una superviviente. Como usted, Elena. ¿Qué sabrán los hombres? ¡Oh, nada! Fíjese que una vez conocí a uno que creía que el punto G era una marca de calcetines. ¡El punto G! ¡Menudo imbécil! ¿A qué hora llegará Leo? A las 8 me dice, ya. No, muy tarde, ¿por qué? Porque me gustaría hacer una foto de los dos juntos. No puede ser, está en el gimnasio y además tiene fotofobia. Vaya. ¿Y yo que pensaba que estaban tan unidos? No, y lo estamos. Somos inseparables. Ya, y sin embargo tan distintos. Leo está divorciado, ¿verdad? Sí, hija, sí. Ella le dejó. Vaya, por eso está tan amargado. No, no está amargado. Simplemente la echa de menos. Pobrecillo, ¿no? Pero la quería mucho. La amaba con locura. Recuerdo sus cabellos rubios al viento, así como los suyos. Y las pequitas que tenía en general. Y los morritos que ponía cuando se enfadaba conmigo. ¿Con usted? Y con mi sobrino mucho más. Ay, Elena. Como dice usted en su libro, el amor es una putada. Así. Ay, 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 qué mirada tan melancólica. Tiene unos ojos preciosos. Usted también. Pero es curioso, ¿no?, que un hombre como Leo, con un padre tan extrovertido y una tía como usted, sea tan... Tan aburrido, iba a decir. Pues no lo es, créame. Lo que ocurre es que no es de esos que llevan sus sentimientos a flor de piel. Debe ser un padre ideal. Ideal y un hijo estupendo. Ya, pero trabajando en casa, no creo que le resulte muy fácil encontrar a una mujer. Bueno, él dice que nunca volverá a enamorarse, pero yo no sé. ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Nada, no me haga caso.
Tengo la impresión de que la encuentra usted muy atractiva. ¿A mí? Vaya por Dios. ¿Por qué le ocurre algo? No, nada, que no es mi tipo. Ya, pero no hace falta reírse. ¿Y cuál es su tipo, si puede saberse? Pues la verdad es que no lo sé. Porque siempre me tocan los del tipo de... Lo siento, nena, pero esto no va a funcionar. Me vuelvo con mi mujercita. El típico cabronazo, vamos. ¡Que les den! Pues sí, que les den. El problema es que mi cerebro y mi cuerpo no se ponen de acuerdo. Mi cerebro dice... Cuidado con ese hijo de puta. Y mi cuerpo dice, anda, anda, tíratelo. ¡Ole! Y la verdad es que yo no sé qué camino tomar. Pues hija, tómelas de Villadiego. La verdad, Elena, la verdad es que sigo buscando a... A su media naranja. Lo sabía. A veces está una tan ocupada buscándola que no es capaz de reconocerla cuando la tiene delante de sus narices. Lo sabré. Siempre he pensado que cuando lo encuentre, recibiré una señal. ¡Un email! Trompetas, Elena. Trompetas tocando en mi cabeza. El concierto para trompeta de Haydn. ¿Lo conoce? Claro. Es lo que siempre me he imaginado. Qué tontería, ¿verdad? No, mujer, ¿por qué? ¿Y qué más le dijo Leo? ¡Oh! ¿Y para qué quiere saberlo si no es su tipo? Ah, no sé, por curiosidad. Ah, mira. Pues dijo que es usted muy guapa. Dijo que cuando la conoció, su corazón latió como el de un fatigado salmón yendo río arriba en busca de su hogar. ¿Eso dijo Leo? Sí. Y también dijo... que cuando sus ojos se encontraron con los míos... ¿Con los suyos? Con los suyos de él. Sintió... ¿Qué? ¿Qué sintió? Una especie de señal. Como si se conocieran de toda la vida. Ay, no entiendo por qué Leo... Leo no es capaz de decir todas esas cosas por sí mismo. Yo necesitaría... Bueno... Las mujeres necesitamos... Usted ya me entiende, ¿no? No. ¿El qué? Nada, pobrecillo. Bueno, es como es. Pero es hermoso, ¿verdad? ¿El qué? El concierto para trompeta de Haydn. Sí. ¿Ya hemos terminado? Pues sí, me parece que hemos hecho un buen reportaje. Me alegro. Y dígame, Elena, ¿tendremos un final feliz? ¿Cómo dice? En la novela, Lidia y Carlos, ¿terminarán juntos o no? ¡Ay, claro, querida! ¡Juntos y felices para siempre! ¿Sabe lo que pienso? No, ¿el qué? Que la tía de Carlos me parece un poco sospechosa. ¿Sospechosa por qué? No sé, no es lo que parece. Es demasiado enigmática. Ya, puede que sí. Y puede que no. Me pregunto si no podría ser... ¿El qué? Una farsa, una engañifa. Oh, ¿y en qué sentido? No sé, pero no es de fiar. Bueno, solo tiene que esperar a ver cómo acaba la novela, ¿eh? Mm, en la oficina nos morimos de impaciencia. Va a ser un bombazo editorial. Tenemos preparada una campaña de lanzamiento superpotente. ¿De lanzamiento de quién? No, no, a mí no me lance, ¿eh? Elena, pero ya sabes lo importante que es para nosotras. No, yo lo comprendo, la promoción y todo eso, pero yo soy una persona muy discreta, compréndelo, muy, muy reservada. No quiero acudir a los medios de comunicación. Elena, tendrá todo mi apoyo. Por favor, no quiero ser lanzada, no. No me separaré de usted. Ya, pero no me lance. ¡Vamos! No, no quiero. De verdad, déjeme aquí en casa tranquila, sola. De mujer a mujer. ¡Ay, no me obligue, por favor! ¿Pensaba que yo le caía bien? Pues claro que me cae usted muy bien. Ay, mire, ¿por qué no se lo pide a Leo? Porque la quiero a usted. Ya, lo comprendo, pero... No puede ser, yo no quiero, yo no... Yo que vaya Leo a la radio, a la televisión, a los medios. Total, va a decir lo mismo que diría yo. Ya, Elena, pero Leo no tiene ese savoir-faire que tiene usted. No. Pero tiene un gran par de pelotas. Y usted comprende que... ¿Hola? ¿Hola? ¿No soy el señor Lanjarón? No, no, no. ¿Dónde está Leo? Pues está en el gimnasio.
¿En el gimnasio? Uh-huh. ¿Y entonces qué está usted haciendo aquí? Nada pues... que te interese, Gus. Son cosas entre Alicia y yo. Business. ¿Business? Negocios. De momento, estrictamente privados. Es nuestro pequeño secreto. Te he dicho mil veces, Gus, que cuando no cierras la boca pareces bobo, hijo. Ciérrala. Así que tenéis un pequeño secretito. Ay, pero muy pequeñito. Pero ese secretito no tiene nada que ver con el que tenemos tú y yo, ¿verdad, Elena? Bueno, no es lo mismo, ¿no? Señorita, le digo el mío si me dice el suyo. Ah, no, 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 no. Yo estoy en manos de Elena. Ah, pero habéis llegado a las manos. Dime una cosa, querido. ¿Dónde está Vivi? La he dejado con unos amigos. Hemos estado en un concurso de karaoke. He quedado el cuarto. ¡Bien! ¿Y se presentaron muchos? Bastantes, unos cuatro. Ha sido el bis lo que me ha hecho perder. Oye, he cantado Sufre Mamón. ¡No! ¿De quién? ¿Cómo es? De Hombres G, claro. ¡Ay, cómo sabes dar en el punto! Con los años se está volviendo un poco cascarrabias. ¡Ay, por cierto, querida! Debes tener cuidado, no sea que Leo te mande a una residencia. ¿Leo haría eso? No le haga ni caso. No, lo que pasa es que Leo no se atreve a decírselo, pero vamos, no es precisamente el rey de la tolerancia. Leo es un santo. Que nos está convirtiendo en mártires. Yo no me lo puedo creer. No, a nadie le gusta la idea, pero habrá que afrontarla, claro. No, al menos no de momento. Bueno, pues esperemos a que Leo vuelva del gimnasio y le ponemos los puntos sobre las sillas. Me temo que no, porque me ha llamado para decirme que llegaría muy tarde. No, pero luego me ha llamado a mí para decirme que estaba punto de llegar. Pero después volvió a telefonearme a mí para decirme que se quedaba dándose un baño turco. No, ya lo sé, pero luego me volvió a llamar a mí otra vez para decirme que venía definitivamente. ¡Que está en el jacuzzi metido! Que no, que pues está... ¡Pues le esperamos! ¡Claro! ¡No! ¡Oh! Sería muy interesante verles a los dos juntos. ¿No le parece? Pues sí. ¿Podríamos hacer una foto de los tres? Me encantaría. A mí no. Ay, Elena, por favor, no seas aguafiestas. ¿Por qué no te vas a la cama, Gus? Yo, ni hablar, hombre. Mire, no me divertía tanto desde que una policía me cacheó en el aeropuerto de Málaga. ¿No? Póngase, que vamos a hacer una fotografía. Ah, sí, sí, vamos, vamos. A ver, una sonrisa. ¿Otra? Oye, ahora no me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que nos hicimos una foto juntos? ¡Ay, sí, hombre, claro! En aquel carnaval que Leo se disfrazó de mujer. No nos interesa nada tu estúpida conversación, Gus. ¿A mí sí? ¿A ella sí? ¡A ella tampoco! Siga, Gus. No, pues eso, a Leo siempre le ha gustado mucho disfrazarse. En broma, claro. Supongo que sería pues, una tontería de esas pasajeras de la infancia. ¿Recuerdas, Elena? No, no me acuerdo de nada. Oiga, y respecto a las espinillas, mire... Recuerdo una vez que le salió un furúnculo en el trasero... ¡Deja ya de recordar, querido! ¡No recuerdes tanto! ¡No sea que la memoria se te ponga al revés! Disculpe, disculpe. Te voy a meter una O. ¡Te arranco la cabeza! Pero te prometo que de momento nadie se va a ir de esta casa. ¿Y le dirás a Leo que no me vuelva a mandar a la residencia? ¡Claro que sí! ¿Y Leo aceptará? ¿Eso? ¿Y Leo estará de acuerdo? Leo sabe lo que le conviene. ¡Ay, Elena! Eres una mujer maravillosa. ¡Gracias, gusano! Bueno, Elena, me tengo que marchar. Espero que todo se solucione. Ha sido un placer conocerla. De tu cariño, el placer ha sido mío. Supongo que no podré convencerte para que vengas a la cena de la mujer 10 del año. Supones bien. ¿Por qué? ¿No estás de acuerdo? No, que no está del todo cualificada. No, es que en el fondo no me siento una mujer del todo 100. ¿Eh? Digo 10. Oh. Ay, perdona, querida, los nervios de la ocasión. Bueno, ¡ay!
que se me olvida. ¿Qué quieres que le diga a Leo de tu parte? ¿Puedes? Tengo una idea. ¡No queremos saber! Dile que el que la sigue, la consigue. Que me invite a cenar. Sí, cariño. Ay, sí, un besito. Yo nunca he podido resistirme, mamá. Adiós y date prisa con ese final feliz. Claro. Chao. Ay. Yo de ti, la próxima vez me pondría un tono de carmín más oscuro, fíjate. Me equivoco si te digo que te has metido en un follón. En un follón de tamaño familiar. En un follón de tres pares de cojones, vamos. En fin, ¿me lo vas a contar o nos quedamos así toda la noche? Pues es una larga historia, papá. Bien. Y complicada. Mejor. Y además, no sabría cómo explicártelo. Bueno, verás. ¿Te acuerdas que cuando era niño me encantaba inventar historias? Pues ahora he escrito un libro. Mejor dicho, Elena Quintana ha escrito un libro. He tenido que usar un seudónimo de mujer, porque Mujeres 10 es una editorial feminista y Alicia Villalobos quiere publicarlo porque cree que soy una mujer. No. Sí, y aquí es cuando todo empieza a complicarse. No, hasta aquí era todo bastante sencillito, sí. Bueno, verás, en serio. Resulta que Alicia, ¿sabes? Alicia, ya sabes. Sí, ya sé que siempre había dicho que no volvería a liarme con una mujer y todo eso, pero... Pero es que ahora me parece que estoy... ¿Enamorado? Sí. Joder. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué crees que puedo hacer? ¿Sabes lo que te digo? Creo que si hubiera sido mi hija, nos hubiéramos llevado mucho mejor. Venga, en serio. Debería confesar la verdad, ¿no te parece? Sí, un momento, que no cunda el pánico. No, la única opción seria que tengo es decir la puñetera verdad. Pues hombre, no sé qué decirte. Yo nunca he tenido que llegar a esos extremos. Pero mi experiencia me dice que la verdad está sobrevalorada, ¿sabes? Como la comida ecológica. Oh, por Dios, esto es lo que no puede continuar así. No puede, no. Bueno, a menos que ella sea lesbiana, claro. No sé qué es lo que tengo que hacer. Ay, chico, por favor, invítale a cenar, coquetea con ella. Mira, mándale flores. Ya no me acuerdo cómo se hace. Pero sí, eso es como montar en bicicleta. Estás hablando a un hombre con las ruedas pinchadas. A ver, aquí, dame un abrazo, porque es que de verdad... ¡Hola! Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. ¡Porra, querida! Abuelo, no me digas que has ligado. ¡Calla, hombre, calla, por favor, cállate! Es una chica muy tímida. Paquita, con leche y sacarina, guapa. ¿Paquita? ¿Y dónde está papá? En el gimnasio. ¿En qué gimnasio? Oye, ¿por qué no te vas a la cama? Mañana te lo cuento todo, anda. Que no hace falta, abuelo, que no soy idiota. Y dile a Paquita que prometió llevarme a clase mañana. Oye, Marisabidilla. Mujeres 10, dígame. Ah, hola, Carmen. Sí, te he llamado yo. Sí, verás, es que tengo un problema. Sí, se trata de un tío. No, ese es el problema. Que no es el clásico hijo de puta. No, este es un tímido enfermizo. Ay, es estadístico. Sí, no sé qué me estará pasando. ¿Será una cuestión hormonal o una cosa así? No, qué va. Si ese es un mequetrefe, una piltrafa. Vamos, es el típico tío al que no mirarías dos veces. ¿Tú qué harías? ¿Mirarle dos veces? Ay, no sé. Adelante, luego te llamo. Hola.
No sé si molesta. Ay, no, no molesta. Precisamente estaba leyendo la última entrega de la novela de su tía. Es maravillosa. El otro día le echamos de menos. Creo que estaba usted en el gimnasio. Pues no, no estaba en el gimnasio, ¿no? ¿Ah, no? No. Ah, eso le pasa a mucha gente. ¿Ah, sí? ¿Que no van al gimnasio? Mm-hmm. Yo traigo malas noticias. ¿Malas noticias? Muy malas, sí. Mi tía se ha ido. ¿A dónde? No lo sé, ha desaparecido. ¡Dios mío! Dijo que no podía seguir adelante con lo del libro y tiró todo por la borda. ¿Y qué llevaba en la maleta? De todo, hasta otra maleta más pequeña. Pobrecilla, tener una crisis de identidad a sus años. Dejó esto para usted. Es una carta, pero no entiendo la letra, ¿me la puede leer? Sí, sí, claro. Querida Alicia, estoy segura de que pensarás que soy una egoísta abandonándote de esta manera, y lo soy. Soy una vieja tonta que no merece tu interés y preocupación. No, no lo eres. Sí, sí lo soy, lo soy, lo soy. Sí, sí lo soy, lo soy, lo soy. Soy un fraude, una engañifa indigna de ti. Créeme, no soy tan profunda como te imaginas. El día de la sesión de fotos me fijé en tus ojos claros. Una mirada limpia, sincera y llena de abnegada confianza hacia mí. En ese momento comprendí que no podía seguir adelante. He hablado con Leo de todo esto. Es un hombre tan cariñoso, amable, simpático, inteligente, ingenioso, perspicaz. Ha hecho todo lo posible por disuadirme. Lo intenté, pero estoy decidida. Gracias por recordarme qué es la felicidad. Esa rara y extraña felicidad de la amistad pura. Lamento de veras no volver a verte y espero que muy pronto oigas esas trompetas. El concierto para trompeta de Haydn. También te adjunto un cheque por el importe del adelanto que me diste. Tuya siempre, Elena. Tengo que encontrarla inmediatamente. Postdata, no intentes encontrarme inmediatamente. Pobrecilla, voy a echarla de menos. Pero este cheque está firmado por usted. Aquí pone Leo Vázquez. Mi tía me dio poderes. Bueno, uno para firmar el cheque. ¿Y eso es todo? Sí, aquí le dejo la carta y el talón. Gracias. ¿Y esas rosas tan bonitas? Ah, sí son bonitas, sí. ¿Son mías? No, son mías. ¿Pero serán para mí? Sí. ¿Mujeres hundidas, dígame? Ah, hola, Carmen. Ha estado aquí el estadístico, sí, hija, sí. Me ha traído rosas, pero no me ha dicho nada de si quieres ir a cenar o quieres que te eche un polvo, nada. Un soso. Sí, sí. Adelante. Nada. Me siento interrumpir. No, no interrumpe. ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere? Que me he dejado el paraguas. Ah, no. Es que no es posible. Mira, mira, escucha esto. Carlos tiró a Lidia sobre la cama con dosel de caoba. Ahora viene lo bueno. Bla, 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 bla. Aquí. Completamente desnuda. ¡Qué pasada! Las parpadeantes velas iluminaban la habitación y su cabello rubio revoloteaba sobre la almohada. ¡Ah, braga fuera! Pero bueno, ¿esto qué? Ese no es mi padre. Tu padre es un verdadero enigma. ¿Pero quién nos iba a decir que teníamos en casa a una auténtica Corintellado? ¿Pero cómo puede ser tan bueno escribiendo todo ese rollo y luego tan... tan inútil en la realidad? Pues porque conoce la teoría, pero no sabe cómo ponerla en práctica. Mira, me hubiera gustado tanto verle vestido de tía Elena... No, mejor que no, así no tendrás pesadillas. Y entonces, cuando estaba allí, no tartamudeaba, ni tenía tics, ni nada. No, nada, como si lo hubiera hecho toda la vida, vamos. ¡Qué fuerte! Ahí lo tienes. Míralo. Seguro que se ha dejado la llave. Sí. ¿Quién es? Hola, soy Alicia, ¿puedo pasar? Sí, claro. Gracias. Es Alicia, ¿qué querrá esta hora? A lo mejor quiere que tu padre le preste un vestido. Mira, a mí me cae muy bien, me parece una tía muy legal. A mí me parece una tía, oye, muy buena. ¿Sí?
Hola. ¿Una copita? Hola. No, gracias, me voy enseguida. Tengo el coche en doble fila. Anda, pues si papá no está en casa. No, y si viene por Elena tampoco está. Pues vaya, venía a verles a los dos juntos. Ah, pues mira, yo es que creo que ahora papá también quiere darse a la fuga. ¿Por qué? ¿Le preocupa algo? Porque no sabe cómo invitarle a cenar. Ay, ¿por qué no me lo dices? Pues porque se pone nervioso. Le pones a 100. Si al menos hubiese heredado algo del talento creativo de tía Elena para juntar las palabras. Desde luego, sí. Acabamos de leer su libro. Es una pasada. ¿Quién iba a imaginarse que papá pudiese tener una tía con tanto talento? A mí me gusta mucho ese momento en el que Carlos y Lidia están buscando el jabón en el jacuzzi. Abuelo, contrólate. A Vivi, te he traído un regalito. ¿Sí? A ver. Una camiseta rosa. Otra camiseta rosa. ¡Hala! Y otra de color rosa. Pues mis colores favoritos. No lo sabía. Mira qué. ¿Los dos desaparecidos estarán juntos? No como usted se imagina. ¡Míralo! ¿Quién es? Shh, no digas nada, ¿eh? Soy yo, papá. Ajá. He visto el coche de Alicia ahí fuera. Está en casa. Ajá. Buscándome. Ajá. Buscando a Elena. Ajá. Buscándonos a los dos. Ajá. Joder, qué lío. Ajá. Escucha, tendría que decirle algo, ¿verdad? ¿Qué pasa, eh? ¿Te crees que no tengo huevos o qué? ¡Ajá! ¡Pues sí! ¡Lista! ¡No los tengo! Necesito una copa. ¿Quién era? Nadie. Correo comercial. Oh, tengo una idea. ¿Qué idea? Una idea estupenda. Tú no tienes el móvil, ¿verdad? ¿Qué va? Pues si no lo tienes tú, o lo tiene Leo o lo tiene Elena. Diga. ¿Elena? Soy Gus. ¿Papá? Ay, oh, gracias a Dios que te encuentro. ¿Nos has tenido tan preocupados? ¿Cómo? Sí. Estamos todos muy bien. Echándote de menos, claro. ¿Qué coño estás tramando? Que Dios te bendiga a ti también, querida. Se supone que estás de mi parte, así que por favor, deshazte de ella. ¿Alicia? Sí, está aquí. Precisamente quiere decirte algo. No, no y no. Sí. Te voy a matar. Y yo a ti también. Te quiero, Elena. Tenga. Esa. Gracias. Elena, ¿estás bien? ¡Ay, sí, querida! ¡Muy bien! ¿Puedo saber dónde estás? Lejos, muy lejos, en la República Dominicana. ¡Canta para la sangre! En la República Dominicana, disfrutando del sol y de la playa como una ermitaña, hija. ¡Soy una vieja chocha! No. Disfrutando de esta playa salvaje, desierta, llena de corales y de zafiros. No. ¡Ay, qué más quisiera yo! ¡Estudiar zafiros! ¡Ay, qué tonta! ¡Ay, qué la mía! ¡Qué coño mires, imbécil! ¡Pollas! ¡Elena! ¡Elena, ¿qué ha sido eso? ¿Eh? No, nada, hija. ¡Una gaviota! Oh. ¿Qué puedo hacer para que vuelvas? Nada, no insistas. ¿No pensarás que Leo está celoso? No, por Dios. Pero sabes dónde está. Claro, pero quiere estar solo, ya volverá. Ya, la verdad es que la que quiere verle soy yo. ¿Para qué? No sé, me gustaría ayudarle a expresar sus emociones, como haces tú, Elena. Tiene que liberar su parte femenina. ¿Más todavía? No lo sé, cariño, estoy muy confundida. Papá, ¿qué eres, un hombre? Soy una mujer, coño, que coño. ¡Hola! ¡Elena! ¡Hola! Soy una mujer querida. ¡Ay, sí! ¡Como pocas! Espera, no te muevas de ahí. De acuerdo. ¿Qué vas a hacer? Y yo qué sé. Pero ¿sabes una cosa? Que el que no arriesga, no gana. Sí, diga. Papá, soy yo. ¿Quién? ¿Leo? Sí, creo que sí. Dile a Alicia que se ponga. Y no puede. Está al teléfono hablando con Elena. Ya lo sé, papá. Dile que se ponga. Sé lo que hago. Pero te has vuelto loco. No, todavía no, pero estoy en ello. Alicia, es Leo. Quiere hablar con usted. ¿Y por qué no entra? Eso digo yo. ¡Elena!
¡Elena! ¡Hola, querida! Leo ha vuelto a casa. Está en el portero automático. ¡Ay, qué maravilla! Habla con él y no te preocupes por mí. Yo te espero. De acuerdo. Venga, Gus. Venga, venga. Diga. 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 ¿Pero qué está pasando? Yo que ya me he perdido. Leo, ¿qué iba a decirme? No, nada, que hay una humedad en el ambiente del 46,2%. Calle y escuche. Mire, me gustaría que su tía me autorizase a publicar su libro. Así que me gustaría tener una reunión con los dos para poder aclararlo todo. Entiendo. No se mueva, ¿eh? Cariño, creo que ya tengo la respuesta. ¿A cuál de todas las preguntas? Hola, Gus. Soy Elena. Cuando queráis, me vuelvo a la residencia. He decidido que Alicia publique mi libro. ¿En serio? Díselo. Sí, voy. Alicia, es Elena. Ha cambiado de opinión. Quiere que publique su libro. Eso es maravilloso. Con una condición, claro. No quiero que me lancen a ningún sitio y quiero estar en el más absoluto anonimato. Solo pone una condición, absoluto anonimato. Acepto. Sí, muy bien, acepta. ¿Qué? Ay, no, Elena, por favor. Pues chica, ¿qué quieres que te diga? Me parece una desfachatez. Vale, de acuerdo, se lo digo. ¿Qué dice? Quiere más dinero. ¿Más dinero? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Abuelo, ¿qué narices estás tramando? Mira, te lo digo sinceramente, a mí no me parece bien. Vale, no te pongas así, es cosa tuya, se lo digo. Quiere el doble. ¿El doble? ¡Joder! Oiga, ¿qué ocurre? Su tía, que quiere más dinero. ¿Cuánto? El doble. ¿El doble? No puedo. Dice que no puede. Dice que no puede. Que no se lo dé. Que no se lo dé. Que sí se lo dé. Dice que se lo dé. No tiene por qué aceptar. Sí que tengo. Acepto. ¿Le va a dar lo que pide? Sí, merece la pena. ¡Elena! Alicia acepta el trato, ¿no es maravilloso? Abuelo, no solo eres un viejo verde, sino que además eres un estafador de lo más retorcido. ¿Qué dice ahora? Que está absolutamente conmovida. ¿Qué ha dicho? Que está absolutamente conmovida. ¿Conmovida? ¿Que yo estoy conmovida? ¡Cállate tú! Leo, sí. Parece que todo se ha solucionado, ¿no? Sí, eso parece. Espera un momento. Sí. Tenga, Gus. Elena. ¿Por qué? ¿Me pregunto por Elena? Elena. Dime, querida. Ay, Elena, estoy tan contenta. Ay, yo. Bueno, yo estoy conmovida. ¿Cómo está Leo? Bueno, ya sabes cómo es. Supongo que bien. Sigue hablándote desde la calle, ¿verdad? Sí, sí. Elena, yo creo que Leo necesita saber que tú le quieres. Pero sí le quiero. Ya, pero no sabéis expresar vuestras emociones. Lo sé. Espera un momento. Sí. Venga, Gus. Leo. Dime, querida. Digo, ¿qué, Alicia? Leo, ¿quieres a tu tía? Claro, mucho. Pues díselo. ¿Cómo? No sé dónde está. Espera un momento. Deme, Gus. Díselo. Te quiero, tía Elena. Y yo a ti, Leo. ¿Y confiáis el uno en el otro? Confío en ti, uno. Digo dos, digo Leo. Y yo en ti, tía. Ay, qué bonito. Dime. Dime. ¿Eres feliz? ¿O so? Sí. Muy feliz. Ahora, querida, cuelga el teléfono y dedícate a vivir tu vida plenamente. ¿Volveremos a encontrarnos? ¡No! ¡Olvídate de mí! Yo ya soy historia. Ahora preocúpate solo de ti misma y estate atenta a las trompetas. Adiós, Elena. Venga, Gus. Leo. Sí. Ha sido bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. Pues, dime algo. ¿El qué? No sé, coméntame una de tus estadísticas. Ah, sí. ¿Sabías que el 37% de los estadísticos que son padres separados y viven en apartamentos de alquiler con hijas revoltosas y padres incontrolables tienen los huevos marrones? ¡No!
No, perdón. No, esto... quiero decir que tienen los, nada, no, no tienen... Vamos, tienen la... Tienen una gran dificultad para decir lo que realmente quieren decir, porque al papá, decirlo... No te ríes, venga. Al decirlo estarían diciendo aquello que realmente quieren... ¿Qué decías? Hola. Estaba diciendo que hay mucha gente que tiene gran dificultad para decir ciertas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pues... cosas como que me haces temblar como un fatigado salmón yendo... ¿Río arriba? Sí. O como que tienes los ojos más bonitos del río. Digo, del mundo. Que no sabes las ganas que tengo de abrazarte. No me lo puedo creer. Billy, lárgate. ¿Y por qué no lo haces? ¿El qué? ¿Abrazarme? Pues porque primero debo hacerte una confesión, Alicia. Verás, Elena Quintana no existe, ¿sabes? No tengo ninguna tía. Me la inventé. No me lo puedo creer. Ah, pero ¿tú ya lo sabías? Dios mío, susurró ella, mirándole a los ojos. Un embustero. Sí. Eso es lo que soy, un farsante y travestido tramposo. Nadie es perfecto.